Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Buenas noches, el presidente Juan Manuel Santos reveló hoy que está libre de cáncer. Esta tarde el mandatario informó sobre los resultados de su más reciente evaluación médica, que señala que no tiene remanentes del cáncer de próstata que lo afectó hace poco más de 3 meses. Esta noticia se da poco menos de un mes de que el jefe de Estado tuviera que ser internado en Cartagena por una infección urinaria. Vamos a conocer más de esta noticia, vamos en vivo al norte de Bogotá. Luis Eduardo Maldonado tiene los detalles. Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches, varios detalles. Mire, el 3 de octubre, después de la operación, los médicos del presidente le dieron una orden. 90 días después tenía que someterse a nuevos chequeos, a nuevos exámenes médicos para determinar si tenía aún secuelas de su enfermedad o, por el contrario, estaba completamente curado. Pues el 3 de enero, el presidente acudió, atendió la orden de los médicos, le practicaron los exámenes y hoy, en la Casa de Nariño, en una cumbre de gobernadores, salió muy contento, sonriente, muy feliz el mandatario y dijo: estoy completamente curado. Fue aplaudido por los gobernadores. 105 días después de que el presidente Juan Manuel Santos fuera operado de cáncer de próstata, hoy anunció que la enfermedad fue controlada. Afortunadamente, este examen dice que el antígeno prostático está en cero, lo cual quiere decir que estamos completamente curados. El 1 de octubre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país con el anuncio de su enfermedad. El médico me recomendó hacerme una biopsia que resultó positiva. Es un tumor pequeño localizado en la glándula prostática. 2 días después fue operado en la Fundación Santa Fe, donde permaneció bajo control médico 3 días. Desde la ventana de su habitación en la clínica, el propio presidente reveló cómo avanzaba su convalecencia. Estoy recuperando bien, afortunadamente. Ok, todo ha salido muy bien y de nuevo muchas gracias por todos esos mensajes, manifestaciones de todo el mundo. Después, Santos enfrentó una infección urinaria muy común en este tipo de posoperatorios que fue controlada. El anuncio del mandatario sobre su sanidad del cáncer fue hecho en la cumbre de gobernadores que se hizo en la Casa de Nariño. Algunos asesores del presidente han señalado que si en su momento de la operación o después de la operación el presidente mantuvo su agenda normal, ellos dicen que no se imaginan cómo va a ser la agenda a partir de este momento, porque ha dicho que con el estado de salud que hoy se siente pleno, la agenda de trabajo se va a incrementar y eso ya se lo dijo a sus asesores. El presidente Juan Manuel Santos está acá, al fondo, en este edificio, en la sede de Caracol Radio. Ahí obviamente está hablando de su estado de salud, de su mejoría y de los importantes resultados de una cumbre de gobernadores hoy que sostuvo en la Casa de Nariño. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Otra de las noticias del día tiene que ver con los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC que se reanudaron hoy en Cuba. Y precisamente hoy Estados Unidos reiteró que apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr un acuerdo. Así lo manifestó la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, en entrevista con la cadena SER en España. La funcionaria dijo que su gobierno tiene mucha confianza en el presidente Juan Manuel Santos y que la comunidad internacional está dispuesta a ayudar al gobierno a implementar el plan de paz. Jacobson también aseguró que el gobierno estadounidense espera que el proceso culmine exitosamente. Entre tanto, en La Habana, Cuba, se reanudaron hoy los diálogos entre el gobierno y las FARC. Los voceros de las dos partes iniciaron esta tercera ronda de negociaciones, nuevamente discutiendo el tema agrario. Y como nos cuenta Diego Fajardo desde La Habana, el objetivo del equipo representante del gobierno es que se empiecen a dar ya los primeros resultados. El gobierno llegó a Cuba con la firme intención de hundirle el acelerador al proceso de paz, pues este año es definitivo para lograr un acuerdo con las FARC. Necesitamos ritmo, caminar adelante. La urgencia solo tiene como propósito mantener el apoyo de la ciudadanía a este proceso. La gente quiere ver un proceso eficaz, digno, rápido, serio, y en eso es en lo que estamos. La guerrilla también quiere acuerdos rápidos y concretos. Celeridad en el análisis profundo e integral, pensando en los intereses de las mayorías nacionales, del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
A esta nueva ronda, las FARC llegaron con una propuesta concreta sobre el primer punto de la agenda, la reforma agraria integral. La formulación de una política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial para este país como parte indispensable para la solución del grave conflicto social armado que padece Colombia. Las FARC confirmaron que la tregua unilateral irá hasta el próximo 20 de enero. Tanto gobierno como guerrilla tienen claro que hay que apretar el acelerador para llegar a acuerdos concretos en corto tiempo. Desde La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol. Precisamente sobre este tema son varias las voces que aseguran que frente al proceso de paz, las FARC se encuentran divididas. El último en sumarse a estas afirmaciones fue el exsecuestrado Sigifredo López, quien sostuvo que los negociadores de la guerrilla en La Habana solo representan una fracción minoritaria de ese grupo. Sus palabras causaron revuelo. Antes de iniciar la segunda ronda de La Habana, el vocero de las FARC, Iván Márquez, le respondió a Sigifredo. Yo no puedo responder a un tipo tan despistado como ese señor Sigifredo López. El exdiputado Sigifredo López, quien estuvo secuestrado 6 años por las FARC e incluso preso cuando la fiscalía trató de vincularlo con este grupo guerrillero, se ratificó. Que simplemente las FARC pida un comunicado firmado por Pablo Catatumbo y por Joaquín Gómez, diciendo que el bloque suroccidental y el bloque suroriental de las FARC sí están en el proceso, que le demuestren al país que sí están esos bloques que suman el 70% de las FARC, y de esa manera el país conocerá la verdad. El general retirado Manuel José Bonello Carno se sumó al exsecuestrado. Hay una rama que es como que la del sur, los que les toca lo duro, el narcotráfico, los bombardeos, el combate con el ejército, etcétera, que ellos como que no están muy del lado del proceso, y parece que el tal país anda en ese plan también. Pero la Fundación Arcoíris afirma que las FARC tiene unidad de mando y que prueba de eso es su acatamiento al cese al fuego. Las acciones armadas en promedio descendieron 84% con respecto a los meses donde no hubo cese unilateral de fuego. También Carlos Lozano, director del semanario Voz, dijo que las FARC están unidas. Por lo que veo es a todas las FARC muy metidas en la negociación, en el proceso de diálogo. Según Arcoíris, grupos de narcotraficantes están ofreciéndole dinero a los frentes de las FARC en Caquetá y Putumayo para que saboteen la negociación. Pero, ¿cuál es la mecánica de este proceso entre el gobierno y las FARC? Aquí les recordamos algunos de sus puntos más importantes. La mesa se instaló el 18 de octubre del año pasado en Oslo, Noruega. Luego las dos partes se desplazaron a La Habana, Cuba, para dar inicio a los diálogos. Hasta ahora se ha discutido el primer punto de la agenda, que es el de desarrollo rural. Otro de los temas son el político, la dejación de las armas, la reinserción de los guerrilleros a la vida civil, el narcotráfico y por último los derechos de las víctimas. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos fue claro en que realizará evaluaciones periódicas y si no hay avances, dará por terminado el proceso. Siete de la noche, 18 minutos. Mucha atención, noticia de gran relevancia para el mundo del deporte. La agencia de noticias AP acaba de informar que Lance Armstrong confesó hace pocos minutos que utilizó drogas prohibidas para mejorar su rendimiento deportivo. Las declaraciones las hizo durante una entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. La conversación, que se realiza a esta hora en Austin, Texas, está programada para ser transmitida el próximo jueves. Armstrong, 7 veces campeón del Tour de Francia, había sido objeto de múltiples críticas y acusaciones sobre dopaje durante su carrera deportiva. Antes de entrar a esta entrevista, el atleta, ahora en desgracia, se había disculpado con los trabajadores de su fundación Livestrong, que apoya la lucha contra el cáncer. La historia de la bebé que fue raptada en Bogotá y que ya está en manos de sus papás tuvo un giro inesperado. Bienestar Familiar denunció al padre por presunto abuso sexual en menor de edad. En el ICBF está Juliana Moncada. ¿Por qué la acusación, Juliana? Buenas noches. Buenas noches, María Lucía. Mire, porque en la legislación colombiana, quien tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años está incurriendo en el delito de acceso carnal. Por eso fue denunciado el padre de la bebé que fue raptada durante 4 días. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ve con preocupación la decisión de un juez de dejar en libertad a Liliana Marcela Castillo, señalada de secuestrar a la menor, porque ellos dicen, aseguran que se desconoció la especial protección que tienen los menores
menores de edad en la legislación colombiana cuando son víctimas de algún tipo de delito, en este caso el de secuestro. El padre de la bebé raptada tiene 27 años y ella 14. Según el Código Penal colombiano, quien acceda carnalmente a una menor de 14 puede tener cárcel entre 12 y 20 años. Por eso, el Instituto de Bienestar Familiar denunció penalmente al hombre. Sin embargo, antes de conocerse públicamente esa denuncia penal, el padre de la menor dijo sentirse tranquilo porque él no ha cometido ningún delito. Respeto mucho a ella. Yo quería hacer las cosas bien y las hice bien. Por eso pueden indagar en Bienestar Familiar y yo no tengo nada que esconder, nada porque asustan. La experta en temas de infancia y adolescencia, Beatriz Linares, asegura que a pesar del delito, el juez debe tener en cuenta que ellos están constituidos como una familia. Y se pregunte la justicia qué hacer frente a la ocurrencia de un delito, como en efecto pasó, pero frente a un Estado que debe sancionar a quien cometió el delito, que tiene que haber una sanción con libertad condicionada, condicionada a que el señor efectivamente cumpla con su cuota alimentaria, que cumpla con los derechos que tiene esa bebé, como el cuidado y el amor. Para la abogada experta en derecho de familia, María Eugenia Gómez, esta situación revela los vacíos que hay en la educación. Les están enseñando la educación sexual, pero no están enseñando que sostener las relaciones sexuales con menores de edad les puede llevar a la tipificación de un delito. Como se trata de un delito cometido contra una menor, la Ley de Infancia y Adolescencia no permite rebajas en la pena que impondría un juez de la República. El operativo en el que fue recuperada la bebé es hoy escenario de confusión. Mientras el juez que lleva el caso aseguró que se trató de una entrega, el Gaula de la Policía insiste en que fue un rescate. César, ¿cuáles son las pruebas de la policía para sostener la tesis del rescate? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. Pues la prueba más contundente, según la policía, es un video que reveló hace pocos minutos, donde se observa la llegada de un grupo especial de la policía a la casa de la mujer que se robó a la niña, y allí encontraron exactamente a Liliana, ya la menor de edad. Durante ese operativo ellos salieron con la bebé, la llevaron a un hospital y directamente la raptora fue a parar a una audiencia de control de garantías. La policía. Un grupo especial de la policía llegó hasta esta casa en Ciudad Bolívar, donde según un informante se encontraba la recién nacida y su raptora, Liliana Castillo. Mientras los uniformados trasladaron a la bebé al hospital y detuvieron a la secuestradora, un investigador dialogó con una familiar de Liliana. Nosotros estábamos esperando un niño, porque no entiende que nosotros queríamos ser a un niño. Pero ¿y entonces el niño dónde está? Pues es que eso es lo que queremos, que ustedes nos aclaren. Dijo desconocer el paradero del hijo que esperaba Liliana. ¿Y usted cree que ella abortó el niño? Ella dice que alguien se lo quitó, que alguien se lo sacó a las manos. ¿A Marcela? A Marcela. Ahí fue cuando ella perdió el conocimiento, perdió la noción del tiempo. ¿Pero ella duró algún tiempo perdida o qué? Dos días, un día. Bueno, ¿y de niña qué había? No, nada, porque nosotros teníamos todo de niño. Ah, hoy, nada, porque ahí le compramos a la niña un vestidito y nosotros mismos fue la que le compramos las cositas de aseo. ¿Y cuándo dieron cuenta que era niña? Ayer. Y avisaron a la policía. El día sábado recibimos información sobre el lugar donde posiblemente estaba la niña, lo cual resultó cierto. Ahí se logró el rescate de la niña. El general Humberto Guatibonza, director del Gaula, resaltó la peligrosidad de la detenida. Esta persona sí es un peligro para la sociedad. No descartó que se investigue a sus familiares. ¿Cómo llega a una casa una bebé, niña, donde la familia toda está enterada que esa señora iba a tener o tuvo un niño? Mientras tanto, el juez que dejó en libertad a la mujer aseguró que la secuestradora entregó voluntariamente a la recién nacida y en un comunicado informó que con la decisión no la exoneró de responsabilidad. Declaración que rechazaron los padres de la recién nacida. Si yo, ¿cómo sé que esa mujer no está deschavetada de la cabeza y va a atentar contra mí o contra mi familia? Yo le pido por favor al juez que reconsidere esa decisión. Mientras tanto, la policía reveló que la persona que ayudó en el rescate de la bebé no cobrará la recompensa. La policía también aseguró que esta mujer continuará dentro del proceso de investigación que se adelanta por este rapto y que de encontrarse culpable podría pagar hasta 50 años de cárcel. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. 7:32. Antes de que termine este año, en Bogotá ya no habrá ningún vehículo de tracción animal en las calles. Así lo aseguró el alcalde Gustavo Petro durante la feria de sustitución, en la que 2.890 carreteros podrán escoger entre dos opciones para cambiar su modo de trabajo.
Esta semana es definitiva para 2.890 carreteros y sus caballos. El plan de sustitución de vehículos de tracción animal ya empezó en Bogotá y la idea es que de aquí a septiembre todos los equinos hayan pasado a una vida más tranquila y sus dueños a una más productiva. ¿Qué pasará después? Queda completamente prohibido en la ciudad de Bogotá el uso de caballos, yeguas y otros animales para la tracción animal. Son 21.200.000 pesos que podrá invertir cada propietario en la opción que más le guste, o cambia por estos camiones para su labor o lo invierte en un negocio. Porque yo la idea que yo tengo para manejar carro no me sirve. Quienes quieran la opción de los camiones deben tener licencia o hacer el curso y estar al día en pago de multas. Según la Secretaría de Movilidad, hay 160 personas que cumplen esas condiciones y de aquí a febrero serán los primeros en entregar su caballo. La mayor parte de los deudores deben menos de 500.000 pesos en comparendos. A esas personas se les va a dar una prioridad para el acuerdo de pago. Los animales serán entregados a los centros que disponga la Secretaría de Movilidad y para tranquilidad de sus dueños. Hasta el momento ya hay 1.000 personas confirmadas para recibir caballos en adopción. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Iniciamos este bloque informativo con una noticia en desarrollo y es que ya se encuentran a pocos kilómetros de Bogotá los primeros 11 compactadores de basura que llegaron de Estados Unidos al puerto de Cartagena hace casi un mes. Noticias Caracol es el único medio que ha estado acompañando todo este recorrido por todas las carreteras del país. Por eso hacemos contacto con nuestro corresponsal Carlos Cataño, quien sigue a esta hora los vehículos. Carlos, ¿qué es lo último? Muy buenas noches. Buenas noches, Malú. Está a punto de terminar esta penosa travesía de 1.050 kilómetros entre el puerto de Cartagena y la ciudad de Bogotá. Esto en razón de que hace pocos minutos cruzaron por aquí, por la Vega Cundinamarca, 9 o 10 de los 11 camiones que salieron. Hubo dos que se rezagaron por razones de recalentamiento. No funcionó el refrigerante que se le aplicó en Cartagena y consecuentemente en cuanto comenzaron a ascender la cuesta desde Honda a los 10 kilómetros prácticamente quedaron varados y fueron allí socorridos por algunos mecánicos. Sin embargo, la noticia es que la caravana está a punto de arribar a Santa Fe de Bogotá, pero no llegará completa, sino que llega dispersa e incompleta porque dos de esos vehículos se rezagaron. Hasta el momento no se sabe si han llegado a la capital de la República, pero lo cierto es que la Policía de Tránsito y Transporte los detuvo para ordenar la caravana y para agilizar su acceso a Santa Fe de Bogotá. Por el momento estoy en información, sigan ustedes en estudio. Carlos, antes de que terminemos, nos dicen que era un espectáculo en diferentes poblaciones el paso de los camiones. Algunos los aplaudían, se tomaban fotos y otros los chiflaban. Sí, así es, Juan Alfredo. Mire, las opiniones fueron divididas. Algunos curiosos pensaban que ameritaban unos elogios y aplaudían incluso y se tomaban fotos con estos vehículos. Otros, contrariamente, quiero decir que la mayoría hacía críticas muy severas en el sentido de que no ameritaron haber sido importados para este servicio aquí en Colombia. Incluso algunos decían que nos trajeron basura desde el exterior. Pues ya llegando a la caravana de los famosos compactadores de basura a Bogotá, se quedaron dos varados subiendo de onda. Carlos, gracias, aquí lo esperamos también a usted en Bogotá. Vamos en vivo ahora a Cartagena, en donde esta tarde terminó la revisión técnico-mecánica de los demás vehículos que hacen parte del primer lote de camiones de basuras que llegaron en diciembre de Estados Unidos para el servicio de aseo de Bogotá. Ronald Avellaneda, ¿cuál fue el resultado de la revisión? Buenas noches, los saludamos. Buenas noches, Jorge Alfredo. El resultado podemos decir que es bastante positivo. Eran 5 camiones que se esperaban en la mañana de hoy, que solo hasta hace pocos minutos pudieron ser revisados en su totalidad. Recordemos que estos 5 camiones integraban también un grupo de 9 que en las últimas horas ya partió hacia la capital del país. Se espera pues que terminen algunos protocolos ya en la entrega de la placa o de una matrícula provisional, pero son trámites que se surten, según nos han comentado incluso los mismos conductores, en cuestiones de horas. Aquí en el centro de diagnóstico automotriz en el sur de Cartagena se presentaron algunos inconvenientes en el tema de las luces
Algunos carros presentaban fallas eléctricas y allí pudieron ser solucionados antes de entrar a esta revisión. Recordemos que estos 22 camiones llegaron en la segunda semana de diciembre al puerto de Cartagena. La mitad, según el gerente de este lugar, presentó problemas que pudieron ser solventados en la medida en que afuera o en otros lugares, improvisando algunos talleres, se contrataba mano de obra y evidentemente se solucionaban estos problemas. Ha sido, digamos, todo un proceso muy arduo, dispendioso y que ha tenido muchas aristas, para algunos negativas, para otros producto de lo que ha sido ya la importación bastante tormentosa de este proceso. Aquí tenemos una nota donde hacemos un recuento desde la llegada de los camiones hasta el día de hoy. A mediados de diciembre a Cartagena llegaron de Estados Unidos 22 compactadores, dos barredoras y un carro tanque, importados por Aguas de Bogotá para conformar su flotilla. El ICA ordenó un examen fitosanitario de los equipos. Varios estaban oxidados y tenían residuos de basuras y plantas vivas. La DIAN inició el estudio de la documentación para nacionalizar los vehículos. En medio de los retrasos, el distrito renegoció la cantidad de compactadores a importar. Ya no serían 160 como lo estipulaban dos contratos, sino 60 los recolectores que llegarían a Bogotá. Luego llegaron otros 38 carros que han sido sometidos a rigurosas evaluaciones. En las últimas horas desde el puerto partieron hacia Bogotá 11 de 15 vehículos compactadores. Cuatro debieron permanecer en Cartagena al no cumplir con las condiciones tecnomecánicas. Según la DIAN, los compactadores importados podrán estar en Colombia como máximo 12 meses. Esta noche en Cartagena permanecen más de 30 vehículos a la espera de ser movilizados a la capital. Nos comentan las autoridades del puerto y personas que han tenido la oportunidad de estar allí al lado de los camiones que continúan en el puerto, que tienen unas condiciones solamente, pues digamos, en el chasis, en la parte de ya de exterior de los vehículos, que lucen mejor, por lo cual se avecina o, digamos, le dan un buen parte para que, digamos, en cuestiones de semanas puedan facilitar todo el trámite de la revisión técnico-mecánica. Dos camiones están aquí en un lote contiguo a la ciudad de Cartagena, por si alguno presenta avería en este nuevo envío que se va a hacer en las próximas horas a la capital del país. Ronald, buenas noches y gracias. Y hoy hubo caos en las oficinas de atención de la DIAN en Bogotá. Sus usuarios, además de las congestiones, terminaron molestos porque cerraron antes de lo previsto. Los directivos de la entidad, por su parte, aseguraron que las largas filas se deben a la desinformación en torno a algunos trámites. Así lucía esta oficina de la DIAN al norte de Bogotá. La molestia de los usuarios era evidente, pues según ellos, las puertas se cerraron antes de lo previsto. Hoy tenemos que cancelar, si no cancelamos nos ponen multa. Me encuentro con que cerraron a las 3 y el servicio es hasta las 4 y media, me parece el colmo. La situación obligó a que la policía hiciera presencia en el lugar. Adriana del Pilar Solano, funcionaria de la DIAN, explicó que se ha presentado desinformación con respecto a las fechas previstas para la renovación del registro único tributario. Para las personas jurídicas hasta el mes de marzo y para las personas naturales hasta el mes de agosto. Aunque aquí dice que la atención es hasta las 4 y media de la tarde, son las 4 de la tarde y desde las 3 y media ya está cerrado. Lo que puede estar sucediendo es de pronto algo quizás de desinformación, porque el servicio lo estamos brindando. Pero a pesar de los anuncios, esta usuaria insistió en que al interior de las oficinas todo era caos. Una de las funcionarias empezó a gritar como una loca porque le dio como un ataque de pánico de tanto estrés. La funcionaria dijo que a través de internet también se pueden adelantar los diferentes trámites. En una finca enclavada en las montañas de la cordillera oriental, encontramos un ingeniero electricista que pone en práctica lo que sabe día a día. Su creatividad y su ingenio han hecho de su vivienda un lugar muy especial. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Caracol y Bancolombia más cerca, haciendo la diferencia. El municipio santandereano de Curití es conocido por su potencial turístico y sus fincas de descanso. En una de ellas vive Hernando Quintero. Tan pronto sale el sol a las 6 de la mañana, pedalea durante media hora en esta bicicleta estática. Pero no es una rutina de ejercicios, lo hace para producir energía. Con cada vuelta de pedal y una planta de vehículo, carga una batería. La bicicleta puede ser de segunda, la planta es de segunda de un carro. Y la batería es aquella que ya a su carro no le sirve porque no la carga. Los bombillos LED son fabricados con botellas de plástico. Hacemos conexiones de la cinta LED dentro del bombillo y la misma tapa nos sirve del plafón normal de un bombillo. Esta mujer pone el alma en las piernas para hacer funcionar la licuadora de la misma forma.
Pero esta finca no solamente es ecológica por obtener la luz, sus baños también son muy especiales. Miren por qué. La orina va por una tubería a unos contenedores, son utilizados posteriormente como abono para la tierra. La materia fecal cae a una zona de compostaje donde naturalmente después de 6 meses se transforma. Con varios paneles solares que se cargan durante el día, la familia enciende en las noches televisión y equipo de sonido. El ingeniero calcula que logra ahorrar la mitad del consumo de luz y por lo tanto la mitad del valor de la factura. Estamos dando clases de cómo manejar toda la parte ecológica porque esto, el interés de nosotros es que se multiplique. Y con ese compromiso seguirá pedaleando. Aquí va el código. La última corrida de Manizales, además de tener indulto y orejas, fue una tarde muy política. Y lo digo por los personajes a quienes los toreros les dedicaron sus faenas y por los brindis. El primero fue el torero Pepe Manrique y el homenajeado fue el procurador Alejandro Ordóñez, amante de los toros. Lo piden, está en nuestra historia, en nuestras tradiciones, la Constitución lo protege. Luego el brindis del Juli, quien pidió por los toros para Bogotá. Por la vida completa, por torar en Bogotá y por la libertad. Y hasta para Germán Vargas Lleras hubo toro. Y como ocurrió en otras corridas de la feria, el coro celestial para el alcalde Petro volvió a sonar. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hizo una importante confesión durante la presentación del plan de sustitución de tracción animal. Escuchen bien. En donde una señora con su ruana y tal, digamos, con sus atuendos propios del acarreo, del trabajo de acarrear en la ciudad, se sube al volante. Nuevo, esos olores que siempre son característicos de los carros nuevos, se siente al volante. Bueno, y ahora Petro, ¿cómo hago para conducir esto? Entre otras cosas, confieso que yo no sé manejar. Que el alcalde no maneje, eso no es un problema. El problema es para los horreros que no saben conducir y se quedan sin caballo. Una particular iniciativa se tomó los metros de cerca de 50 países. Escenas como esta sorprendieron a los usuarios de los trenes de algunos países como Estados Unidos y México. Cientos de personas desafiaron el clima y se subieron a los sistemas de transporte en ropa interior durante la jornada Sin Pantalones 2013. La razón, sacarle una sonrisa a la gente y lo lograron. La jornada fue convocada a través de las redes sociales. Como si se tratara de un viaje al pasado, un tren a vapor rodó por los rieles del metro de Londres. Todo como un homenaje a este sistema de transporte que cumplió 150 años de existencia, el más antiguo del mundo. Por eso un recorrido especial transita por los túneles de esa ciudad, evocando la historia de su construcción. El metro de Londres transporta cerca de 1 billón de personas al año. Y se está cargando el último código. ¿Cómo les parece que el español es la segunda lengua más utilizada en la red social de Twitter? Encabeza el inglés, luego el español, en tercer lugar está el portugués y después el japonés. El dato lo dio hoy el director del Instituto Cervantes. El español lo hablan 495 millones de personas y ha crecido en la última década un 800% en Internet. Y el recomendado de código, ¿por qué divertirse, perder el tiempo y romper las reglas en el trabajo llevan al éxito? Este es el libro, La Doctrina del 20%. Vinimos a crear y a hacer cosas. Esa es la ley del éxito. Un libro de Ryan Tate y edita Norma. Hasta aquí el código Caracol. La violencia del narcotráfico se está ensañando con algunas ciudades del país. Atrás quedaron las épocas de los carteles de Medellín y Cali para darle paso a masacres y acciones violentas en otras plazas del país. Hoy empezamos una serie especial de las poblaciones más afectadas en los últimos meses. Empezamos en Villavicencio, donde las autoridades aseguran que detrás de los homicidios están dos exparamilitares herederos de alias Cuchillo. Este es un informe especial de Diego Fajardo de nuestra unidad investigativa. Desde este moderno y recién inaugurado centro de control, la policía vigila los puntos más críticos de Villavicencio. Una herramienta con la que se busca frenar la criminalidad, que según cifras oficiales dejó en esta ciudad 175 muertos en el 2012. Creemos que como resultado de ese apoyo
las cifras necesariamente tendrán que bajar. Pero mientras llegan los resultados en las calles, los comerciantes se declaran preocupados. La percepción de inseguridad es mayúscula, el esquema de los cuadrantes no ha brindado el resultado tan positivo como se trazó a nivel nacional. ¿A dónde van a buscar los sicarios? Y en el Consejo también arrecian las críticas. Tenemos una policía con una estructura anticuada, anda dos pasos atrás del pensamiento de la delincuencia. A una policía metropolitana que nos mandaron con el uniforme y un corazón pintado, y eso no asusta a nadie. La policía trabaja, hace lo suyo, retenes en las calles. 16D11616. Operativo sorpresa. Necesitamos hacerle un cacho a su merced. Pero los crímenes no se detienen. Esta zona, a las afueras de Villavicencio, es llamada por algunos como el patíbulo, pues hasta aquí son traídas las víctimas para ser ajusticiadas. El año pasado, y lo que va corrido de este, 7 personas fueron asesinadas aquí, en este sitio. Un sitio desolado con poca vigilancia policial y algunas casas de campo. Eso no es de ahora, eso ya lleva su tiempo y a la policía se le llama, no vienen. Ahora ya vienen, matan la gente y eso se volvió muy inseguro. ¿Quiénes están disparando? ¿De dónde vienen las balas? El coronel José Fernando Arteaga asegura que se trata de una guerra a muerte entre dos bandas disidentes de las llamadas ERPAC, que se disputan el mercado y las rutas de la droga en la ciudad. Una es conformada por el grupo de Bloque Meta, bajo el mando de alias Calamisco, el grupo de Héroes del Bichada, al mando de alias Pijarbey. Este es Eduardo Alfonso Suárez Rodríguez, alias Calamisco, y este es alias Pijarbey, por quienes se ofrecen millonarias recompensas. Pues no hay duda, dicen las autoridades, de que son los responsables de la gran mayoría de homicidios que se registran a diario en Villavicencio y otros municipios del Meta. Comienza el año y aquí en Villavicencio esperan que con la llegada de un nuevo comandante de la policía y una política clara de seguridad del gobierno nacional, se pueda vencer la criminalidad. En Villavicencio, la capital del Meta, Diego Fajardo, Noticias Caracol. Dos personas resultaron heridas cuando el helicóptero en el que se movilizaban intentó aterrizar en una zona petrolera de Villa Garzón, en Putumayo. El piloto de la aeronave, quien viajaba con otras 7 personas de una empresa privada, logró maniobrar el aparato para que este no impactara sobre redes eléctricas. Finalmente cayó a un potrero en donde el helicóptero quedó destruido. 2 de los tripulantes sufrieron lesiones leves. El asesinato de un conductor de bus urbano provocó hoy un paro de transportadores en Itagüí, Antioquia. En vivo, Juan Pablo López tiene los detalles. Juan Pablo, lo escuchamos. Jorge Alfredo, buenas noches. La situación es la siguiente. Cerca de 140 conductores de buses de la ruta rápido La Santa María en el municipio de Itagüí, eso al sur del área metropolitana, decidieron paralizar su servicio, esto por el asesinato de uno de sus compañeros ayer. Al parecer, unos asaltantes se subieron al bus y como él no tenía el dinero que ellos pedían, pues lo asesinaron. Fue trasladado hasta un centro asistencial del municipio de Itagüí, donde falleció. Ellos van a mantener el paro indefinidamente y ya las autoridades tienen identificado a quién sería el presunto responsable. Este es Juan Guillermo, el conductor que fue asesinado el pasado domingo en el municipio de Itagüí por resistirse a un atraco en la ruta que cubría. Por el crimen de su compañero, cerca de 140 conductores de Itagüí decidieron paralizar el servicio como señal de protesta. Asesinaron a un conductor por atracarlo. Ese es el malestar que ellos tienen. Sus compañeros relataron lo que sucedió. Un compañero le tocó ver eso en ese momento, entonces, y un compañero que también trabajó acá fue el que le cogió el bus y lo llevó hasta la clínica Antioquia, que ya lo remitieron y fue donde murió. Los constantes robos en una zona de ese municipio del sur del área metropolitana de Medellín mantiene atemorizados a los conductores. Sin embargo, las autoridades dicen que nadie ha interpuesto las denuncias que permitan capturar al responsable. Sobre la mesa no tenemos, las autoridades no tienen denuncias específicas en el tema de atracos. Le pedimos a la comunidad de los transportadores y al comercio que obviamente cuando se presenten estos hechos también hagan saber a las autoridades. Los transportadores pidieron que se haga justicia puesto que las extorsiones son repetitivas. El paro se mantendrá indefinidamente.
Noticias Caracol habló con uno de los oficiales de policía del municipio de Itagüí. Él dijo que ya tienen identificado plenamente a quien sería el presunto responsable tanto de la muerte del conductor como de los constantes atracos en una zona entre la vía que conduce de Medellín al municipio de Itagüí. Sin embargo, no hay una sola denuncia en contra, entonces no pueden darle captura. Vamos a continuar muy pendientes de esta información. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Juan Pablo, y un sicario motorizado asesinó hoy a un locutor de radio en Barranquilla. Pascual Ortiz Núñez fue atacado a bala por un hombre frente a su vivienda del barrio San Luis, en el suroccidente de la ciudad. El locutor de 45 años trabajaba en la radio local desde hacía 20 años y actualmente tenía un programa en una emisora cristiana. Según la policía, durante su traslado al hospital, la víctima alcanzó a dar algunas pistas sobre los posibles móviles del atentado. En el transcurso del lugar de los hechos al hospital, un teniente de la policía fue el que lo llevó y en ese transcurso pudo hablar con él. Él era prestamista, no que tuviera deuda, sino que a él le adeudaban. ¿Se está manejando alguna hipótesis al respecto? Esta tarde fueron sepultados en Medellín los cuatro integrantes de una familia que encontró la muerte en las playas de Arboletes, Antioquia. Una niña de 4 años es la única sobreviviente. Gilberto de Jesús Vanegas y María Copete fueron sepultados en Medellín junto a sus 2 hijos de 2 y 7 años. Sus familiares los recordaron como personas ejemplares dedicadas a su trabajo y con un gran compromiso social. Docente de matemáticas de los niños y todo el tiempo se la pasaba pensando en juegos, para un juego distinto para cada niño que pudiera entender las matemáticas. La hermana de una de las víctimas aseguró que la familia nunca se dio cuenta del peligro que representaba esa parte del mar en el municipio de Arboletes, donde murieron ahogados. Pidió claridad a las autoridades e informar sobre si existían señales de advertencia sobre el fuerte oleaje. Debe ser que no se enteraron que había mar de leva o que las olas en esta época. Las autoridades insistieron en las precauciones que deben tener en cuenta los bañistas cuando se van al mar o a un río. Advirtieron que hay que estar muy atentos a las corrientes. El mar tiene su dinámica. A veces las masas de aire cuando se calientan generan corrientes de aire que se pueden desplazar con mucha velocidad, y esto se da tanto en tierra como en el mar. Esas corrientes de aire pueden incrementar las alturas de las olas. La niña de 4 años que sobrevivió, de la misma familia, se recupera en un centro asistencial de Medellín. Con esta información terminamos. Gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que no vio, véalo en www.noticiascaracol.com.